¡Qué divertido! Ryder, Groovy y Mr. Monkey están jugando a la pelota. ¡Ay! ¡Vaya! ¿Ryder ha tropezado con una botella? ¡Oh, no! ¡Toda la playa está llena de botellas! ¡Chicos, tenemos que reciclarlas! Solo hay que cogerlas del suelo y tirarlas a la basura correspondiente. ¡Verde! ¡Súper fácil! ¡Vamos, Monkey! ¡No, Monkey! ¡Es una botella azul! ¡Así que se tira en el contenedor azul! ¡Azul! ¡Al rojo! ¡Rojo! ¡Muy bien! ¡Verde! ¡Genial! La playa va a quedar preciosa gracias a vosotros. ¡Azul! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Muy bien! ¡Hola, Raccoon! ¡Azul! Oye, ¿dónde vas? ¿Nos vas a ayudar? ¿Cómo? ¿Un tirachinas? ¡Raccoon, ¿qué haces? ¡No ensucies la playa otra vez! ¡Mira cómo recogen tus amigos! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Y tú ensuciando! ¡Ellos recogiendo y 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 tú ensuciando! ¡Ay, Dios! ¡Ya te vale, Raccoon! ¡Mira cómo tienes la playa! ¡Ayúdanos a recoger! ¡No te has enterado de nada! ¡Las botellas se tiran en la basura correspondiente! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Muy bien! ¡Verde! ¡Ahora sí que quedará bien limpia! ¡Trabajando en equipo! ¡Azul! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Genial! ¡Eres incorregible! Spooky está haciendo un picnic. ¡Ah! ¡Va a comerse una grasienta hamburguesa! ¡Ups! Parece que ya no. ¿Qué tal ese batido? ¡No! ¡Tampoco! ¿Conseguirá comerse el helado? ¡Ni lo sueñes! ¡Vaya! ¡A Spooky no le gusta nada la naturaleza! Y a la naturaleza no le gusta nada, Spooky. ¿Qué? ¿Qué hace llamando a su robot? Un momento, Spooky está arrancando todos los árboles del bosque con su robot. Sí, Granny, ¿cómo lo ves? El doctor Spooky está haciendo otra vez las suyas. ¡Vamos, equipo Super Su! ¡Hay que detenerle!
Kid, muéstranos la solución en tu ordenador. ¡Ajá! El objetivo de Katy y Monkey es pulsar ese botón para controlar al robot. ¡A las cápsulas de transformación! ¡Ahí está el Dr. Spooky! ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué? ¡Un momento! ¡Genial! ¡Monkey ha parado los árboles! ¡Ahora vamos a proteger el medio ambiente! ¡Buena puntería, Katy! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¡Genial, Katy! ¡Eres la mejor! ¿Qué pasa ahora, Spooky? ¡Ahí está el botón! ¡Que no escape! ¡Atrapado! ¡Venga, Katy! ¡Es hora de devolver el bosque a la vida! ¡Hay que reforestar! ¡Arriba, señor robot! ¡Hay que arreglar lo que el Dr. Spooky ha estropeado! Árbol a árbol, el bosque vuelve a ser lo que era y ningún malvado humano volverá a hacerle daño. Con mucho cariño, todo vuelve a su lugar. Y el equipo Super Zoom vuelve a ganar. La naturaleza es muy sabia, por eso hay que cuidarla. Es el cumpleaños de la abuela Granny. ¡Vamos, Granny! ¡Pide un deseo! ¡Wow! ¡Mira qué cantidad de regalos! ¡Venga, ahora toca abrirlos! ¿Una muñeca? ¡Ay, Monkey! Parece que a la abuela no le ha gustado mucho. Es tu turno, Raccoon. Veamos qué hay dentro de tu regalo. Un momento, ¿eso es un patinete? Raccoon, era un regalo para Granny, no para ti. Tranquila, Granny, aún quedan algunos regalos. Veamos el de Kit. Seguro que este te encanta. ¿Qué? ¿Una videoconsola? Y Kid ni siquiera le ha dejado probarla. Ninguno de ellos ha pensado en lo que realmente le gusta a Granny. ¡Qué egoístas! ¡Oh, Granny! ¡Un momento! ¡Katy aún no te ha dado su regalo! ¡Qué preciosidad, Katy! Eres la amiga que todo el mundo desearía tener. Y los demás han aprendido una hermosa lección. El mejor regalo es el que se hace con el corazón. ¡Hola, Katy! ¡Wow! No molestemos a Katy. Está en sus entrenamientos diarios de Tai Chi. ¿Qué es ese punto rojo? No tengo ni idea. Pero a Katy le encanta. ¡Es el Dr. Spooky!
Y el punto rojo no era otra cosa que la luz de su puntero láser. ¡Cuidado, Katy! ¡Es todo un plan del Dr. Spooky! ¡Oh, no! ¡Al agua, gatos! ¡Qué malvado eres, Spooky! ¿Cómo lo ves, Granny? ¡Ajá! ¡Veamos cuál es tu idea! Y además le hace burla a Katy. ¡Tenemos que darle su merecido! ¡Spooky está huyendo hacia su nave! ¿Pero qué? ¿Granny? ¡Qué buen plan! Las malas acciones tienen sus consecuencias, Dr. Spooky. Te lo pensarás mejor la próxima vez. O quizá no. Hoy es día de playa. No os olvidéis el protector solar, niños. ¿Qué? ¿Pero qué hace aquí el Dr. Spooky? ¡Ha soltado a sus insectos robot! Y les están poniendo chips en la cabeza a las personas que hay en la playa. ¿Cuál es tu plan esta vez? ¡Tiene una batuta! ¡Oh! ¿Y con ella puede controlar a las personas que tienen puesto el chip? ¡Pero qué malvado! ¡Está obligando a las personas a ensuciar la playa! ¡No, niños! ¡No contaminéis! ¡Ay, qué malo eres, Dr. Spooky! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Qué desastre! ¡El Dr. Spooky está acabando con el medio ambiente! ¡Que alguien le detenga! ¡Bien! ¡Ahí es el equipo Super Zoo! ¡Ajá! Si conseguimos quitarles los chips a las personas, dejarán de obedecer las contaminantes órdenes del Dr. Spooky a las cápsulas de transformación. ¡Ahora vamos a proteger el medio ambiente! ¡Vamos a darte tu merecido, Dr. Spooky! ¡Monkey y Kangoo han construido un trampolín para alcanzar al Dr. Spooky! ¡Qué buena idea! ¡A por él, Kangoo! ¡Hay que quitarle la batuta! ¿Qué? ¿Por qué quieres hacerle un retrato al Dr. Spooky, Kangoo? ¡Qué vanidoso! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¡Estás intentando distraerle! ¡Monkey le ha cambiado la batuta por un plátano!
¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¡Vamos, equipo Super Su! Hay que quitarle a las personas los chips antes de que el Dr. Spooky os alcance. Va a hacer que los Spookers también ayuden a limpiar la playa. ¿Pero dónde tiramos cada residuo? Kangu tiene la solución. Vidrio al contenedor verde, papel al azul y plástico al amarillo. ¡Es hora de reciclar! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que limpiar la playa! ¡Y el Dr. Spooky no puede hacer nada para impedirlo! ¡Te lo pensarás mejor la próxima vez! Todos colaboran y dejan la playa reluciente. Recordad hacerlo vosotros también cuando vayáis a disfrutar de un día junto al mar, niñas y niños. El medio ambiente os lo agradecerá eternamente. Detalle. ¡Adiós, Dr. Spooky! ¡Qué bien sienta cuidar nuestro planeta! Bienvenidos al Rincón de Aprendizaje de Kid. Hoy aprenderemos sobre la deforestación. La desaparición de las plantas se llama deforestación. Los árboles son el escudo que permite que la contaminación no llegue hasta la atmósfera. Por desgracia, los niveles de contaminación no dejan de subir y cada vez hay menos árboles. Al no haber árboles que frenen las nubes de contaminación, los rayos del sol no rebotan y se quedan atrapados en la tierra. Por eso la temperatura aumenta de forma descontrolada. Y además, la polución hace que enfermemos. La desaparición de los árboles también hace que muchos seres vivos pierdan sus casas. Pero aún no es demasiado tarde. ¿Cómo podemos acabar con la deforestación? Plantando árboles. Recogiendo todos nuestros desechos para evitar que los árboles se enfermen. Aprendiendo a amar la naturaleza y enseñándole a todos nuestros amigos a hacerlo también. ¡Salvemos juntos el medio ambiente! Banana, choo-choo-doo-doo-doo-doo, banana. Strawberry, choo-choo-doo-doo-doo, strawberry, choo-choo-doo-doo-doo, strawberry, choo-choo-doo-doo-doo, strawberry. Banana.